associations of Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Con estas palabras, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró la sede del próximo Mundial en el 2026 durante el Congreso número 68 en Moscú. Ante 210 delegados como asistentes, se destacó las finanzas sanas de la federación, además de ver 12 puntos de una larga jornada que duró alrededor de 5 horas. La más grande competencia deportiva del mundo implicará un formato amplio, con 48 selecciones disputando un total de 80 partidos en comparación con los 32 equipos y 64 encuentros que se celebrarán aquí en Rusia. Bueno, estoy muy contento por México, por supuesto. Mi primer congreso como presidente de la FIFA fue en México, en Ciudad de México, entonces conozco la pasión de México por el fútbol. El Estadio Azteca es un estadio, uno de esos pocos estadios en el mundo que tiene una historia increíble. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María, se mostró contento tras los resultados de años de trabajo. Yo creo que es un logro importante del fútbol mexicano y volver a organizar un mundial por tercera vez, ser el único país en el mundo que lo ha podido lograr. Es un distintivo y un reconocimiento para el fútbol mexicano, para los equipos del fútbol mexicano, para los dueños de los equipos del fútbol mexicano y sobre todo para la afición del fútbol en México. En tanto, algunos seguidores afuera del recinto celebraron con gran entusiasmo que el Mundial regresa a casa. Somos el primer país en organizar la tercera Copa del Mundo. Estamos muy felices, estamos muy contentos todos los mexicanos. Ya tenemos la experiencia en 1970, 1986 y ahora en el 26 no le vamos a fallar. Felicitamos a México por el Mundial 2026. Arriba México, parabéns por esta gran conquista. ¡Vamos! ¡Buena fiesta! Buena ¡dale! Fiesta. ¡Arriba! En un hecho totalmente histórico, México estará realizando así su tercer mundial en un legado que deja Decio de María antes de retirarse de la Federación Mexicana de Fútbol. Desde Moscú, Rusia, para López Dóriga, con imágenes de Alejandro Ramírez, Ricardo Jiménez. ¡Sí!